estaban tiesas. Y entonces despacio, despacio fui, como se dice, aprendiendo a... Aquí me indica que tengo que hacer un como tipo, debo imparar como un tipo, cuando te seco el dedito cosí, debo imparar un tipo, ¿cómo se dice? Efecto. Ah, Le vale. chiquito a ver cualcuno, tira. No, questo è Ah. partecipa, sì, sono tutti quelli che stanno entrando. Ah, ok, invece l'altro YouTube no, non si vede. Saluto spazio hermosa, te ves muy bien. Sì, leggi solo qualche Oye, giorno. muy bien. Grazie, chi era? Non lo so, solo uno almeno. Non... Ah, Gilberto Hernandez. Gilberto, amore mio, mamma mia, lui tiene un montón que me sigue ya en YouTube. Te quiero mucho, gracias, gracias de los saluditos. Y gracias, gracias de corazón a todos aquellos que van a estar aquí en mi live, mi en vivo. Voy a tratar de estar un poquito más activa haciéndoles vídeos de en directo porque creo que es como más para estar con el público, con estar con el público adecuado. Y así que, bueno, les estaba diciendo, ¿no? Cuando yo aprendí lo que es eso, los stretching, los estiramientos, era muy, muy difícil para mí porque, créanme, me dolía toda la musculatura, practicaba por pocos minutos y en la noche me dolía todo, todo el cuerpo. Hoy ya no, ya me considero bastante experta, experta en lo que es yoga. No soy expertísima porque, wow, hay varias gentes que veo que lo practican en modo propio, en modo excepcional, que son propios maestros. Mi sueño sería llegar, sí, a perfeccionarme mucho más, pero como repito, se los dije anteriormente, soy una persona bastante, no sé si haragana o indisciplinada, con la palabra se dice indisciplinada, porque yo creo que cuando uno tiene una disciplina o un amor por algo que le gusta, se esmera muchísimo hasta no obtener lo que quiere. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo ahorita, tratando de esmerarme, de tratar de, como se dice, de prepararme más a lo que yo puedo. Así que todos aquellos que son viejitos en mi canal de YouTube o TikTok o Instagram, en las varias redes sociales que me siguen, esta soy yo, así estoy, véanme. Los años pasan para todos, no solo para mí, despacio están pasando aunque para mí los años. Pero me considero que estoy todavía bastante bien bonita, bien pochota. Así que como les repito, vamos ahorita, les voy a dejar ver más o menos. Más o menos cómo me preparo yo cuando voy a hacer mis lecciones de yoga. Bueno, más que todo comienzo con prepararme el mat, el tapetino. Vean, está acá, no sé si lo logran ver. Está aquí, lo voy a poner un poquito más lejos aquí, un poquito más lejos para que lo vean. Y si no lo ven es porque depende de la telecámara cómo lo he metido. No creo que lo que yo les quiero dar intención de dejar ver son los ejercicios, los estiramientos. Ahorita permítanme un momento que voy a ver cómo sistemo esto, si se ve, veríamos. Eco, eco, así. Veríamos si logro subirlo un poquito más. Ok, así. Así. Estoy arreglando esto un momento. Ok, así. ¿Qué dice este escrito? Alguien no logro. No logro ver qué dice aquí. Yo dice cuál cosa, mano, un riesgo. Oh, Dios. Ok, perfecto. Veamos si logro. Me logro ver como un poquito oscuro y aquí no sé, veamos qué dice. Il contenuto bloccato.